Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela de Gestión de la Construcción en Radio Cámara, un nuevo segmento, mejor dicho, de la escuela aquí en la Radio de la Cámara. Hoy estamos transmitiendo, estamos grabando el programa de modo internacional, porque por trabajo con Camarco y con Camarco Joven en particular, estoy acompañando un contingente de 12 empresas constructoras de nuestra Cámara que está conociendo el ecosistema de innovación para la construcción en el Estado de Israel. Hemos llegado algunos de nosotros el día sábado, domingo, y desde el domingo a la tarde estamos recorriendo distintas empresas, startups, la Cámara de la Construcción de Israel. Mañana por la mañana iremos a la Embajada Argentina en Israel y estamos teniendo una serie de reuniones muy interesantes que van a poder ver algunos de los resultados o algunas de las fotos en las redes sociales. Está siendo una experiencia muy provechosa que ojalá podamos repetir con otro grupo de empresas probablemente el año que viene. Desde acá entonces nos conectamos con Marcelo López Nocera. Marcelo es magíster en Ingeniería de Sistemas de Información, es profesor de Project Management, es Project Manager certificado también, y nos viene acompañando ya hace varios años en la Escuela de Gestión en distintos cursos vinculados a la gestión de proyectos. Marcelo, buenos días para vos, buenas tardes para mí en Tel Aviv. Buenos días, ¿cómo estás, Sebas? ¿Cómo andás? Bueno, un Buenas gusto. tardes a todos, buenos días a todos. Buenas Un tardes. gusto tenerte aquí en la escuela, en la radio de la cámara, para conversar de lo que es, digamos, tu medio de vida usual y de lo que seguramente hablas el 99% de tu día. Gestión de proyectos. ¿Qué es la gestión de proyectos y cómo aplica construcción? Bueno, qué pregunta difícil. La gestión de proyectos es aplicar una metodología para poder llevar adelante algo que vos querés realizar, un objetivo que vos querés cumplir, de manera que vos puedas seguir adelante un plan. Entonces vos aplicás una serie de pasos metodológicos que hacen que tu plan, que vos preconcebiste, lo puedas llevar a cabo en manera exitosa. Y para eso, generalmente necesitas, de acuerdo a la complejidad del proyecto en sí, necesitas la ayuda de una herramienta. De una herramienta que hoy en día ya sabemos que es informática. Te hago esta aclaración porque mi viejo, que tiene más de 90 años, que es ingeniero mecánico, hacía los diagramas de Gantt con marcador y papel, y lo pegaba en la pared. Hacía con una lapicera y un papel. Bueno, ahora ya sabemos que las herramientas indefectiblemente son informáticas, y en ese sentido, el estándar de facto es el Project, o Microsoft Project, que, bueno, las grandes empresas lo utilizan porque la relación costo-beneficio es óptima. Eso en dos palabras lo que te puedo ¿Y adelantar. por qué? A ver, todos sabemos, y cualquier persona que visite una obra, probablemente si fue en los primeros momentos de la obra, tuvo el placer de encontrarse ese Gantt que tu papá dibujaba a mano, probablemente impreso en una hoja blanca larga, que fue pegando, fue ploteando, o la ploteó, o pegó una detrás de la otra. Varias veces, exacto. Que con algunas líneas en azul, algunas cosas en negro, y un camino en rojo, o una línea en rojo, al que usualmente se la denomina camino crítico. Digo que tuviste la suerte de verlo si fuiste temprano a la obra, digo, en las primeras etapas, porque como rápidamente queda en desuso o queda viejo, queda antiguo, ya nadie lo imprime ni nadie lo pega. Pero, exactamente. ¿por qué crees que la gestión de proyectos debiera ser parte de lo cotidiano de la construcción? Bueno, a ver, yo siempre pongo este ejemplo. Si vos ponés tu vida en manos de un cirujano, vos querés que el cirujano sepa lo que está haciendo. Pero además, vos querés que tenga una metodología. Vos querés que, no sé, que no diga, hoy me pinta, voy a ver si me pinta usar el bisturí. Vos querés que la persona tenga una metodología incorporada y trabaje de manera metodológica, siguiendo pasos, siguiendo algo que está previamente planificado y estructurado. Y esto es lo que te provee como ciencia la gestión de proyectos. Es una metodología que hace que vos las cosas las puedas hacer de manera tal que lo que previste o planificaste termine lográndose. Hay que cumplir un presupuesto, hay que cumplir un cronograma, y no solo cumplir las tareas que uno dice que tiene que cumplir. Porque uno piensa, bueno, yo tenía que hacer un edificio, ya lo hice, entonces cumplí con las expectativas del proyecto. Y bueno, si gastaste cuatro veces más o tardaste cuatro veces más de lo que tenías pensado al inicio de la obra, y fuiste un fracaso. Entonces, la optimización de los recursos también es parte de la gestión de proyectos. Y hay más cosas, que son la calidad,
que no se negocia. Vos podrías hacer las cosas con el precio que planificaste, pero en vez de hacerlas de metal, hacerlas de cartón, y eso no serviría. Entonces, la calidad hay que mantenerla, hay que lograrla también, y hay que gestionar los riesgos. Si las cosas salieran como uno las planifica siempre, sería muy fácil planificar. Sería decir, voy a hacer tal cosa y listo, ya estaría hecho. Pero hay eventualidades, lo que llamamos riesgos, eventos inciertos, y eso hay que gestionarlo. O sea, parte de la ciencia de la metodología de gestión de proyectos es esto, gestionar los riesgos. Y bueno, y después la gestión de los recursos humanos, porque acá todo el tiempo tratamos con gente, con colegas, con empleados, con proveedores, con externos, con lo que llaman los stakeholders o los interesados en el proyecto, ¿no? Si yo voy a hacer una obra que no sé, que hace mucho ruido, voy a tener problemas con los vecinos, si voy a perforar la vereda, voy a tener problemas con la municipalidad, y así siguiendo. Hay gente que se opone al proyecto, gente que está a favor, todo eso hay que gestionarlo. Y la gestión del equipo, de los recursos humanos en especial, es muy importante, y la de los proveedores también. Y para todo esto Con hay que tener... proveedores, adquisiciones, compras, insumos. Exactamente. Todo lo que vos tengas que comprar como insumo, lo manejás con el presupuesto y ahí entran los riesgos también y demás. Pero cuando tratás con proveedores, ya hay comunicación entre personas. Y ahí, teniendo en cuenta los proveedores, el equipo y todas las demás personas que te nombré, los stakeholders en general, los involucrados en el proyecto en general, las comunicaciones pasan a ser muy importantes. Entonces, la persona que gestiona proyectos, que tiene a cargo la gestión del proyecto, porque una de las máximas o axiomas de la gestión de proyectos es que hay un solo gestor por proyecto, una sola persona que tiene toda la responsabilidad de gestionar el proyecto. Bien, esa persona tiene que tener gran capacidad de comunicación, porque si no habla con nadie, si se sienta en la computadora y solamente maneja el proyecto, no va a llevar adelante el proyecto. Es muy importante la comunicación. Se dice que el gerente de proyecto pasa más del 90% del tiempo comunicándose, hablando por teléfono, negociando, vendiendo el proyecto, atendiendo quejas, lo que fuera. Se me ocurren dos preguntas que me Sí, las cómo no. anoto acá para no olvidar, ¿no? ¿Cómo La no? primera es, vos mencionaste un montón de, digamos, de tópicos o temas a ser gestionados por un Sí. director de proyecto. Sí. Breve repaso o enumeración. Interesados, costos, alcance, Sí. tiempo, comunicación, personas, interesados, Sí. etcétera. Hay compras, quise decir. Sí. ¿Por qué crees que en construcción, y me atrevo a extrapolarlo a un montón de industrias, Sí. de todas estas dimensiones que mencionamos, el director de proyecto sueña y tiene pesadillas casi exclusivamente con los costos? Bueno, es una pregunta difícil, pero voy a tratar de contestarla. Es importante que uno tenga un presupuesto, que el presupuesto sea realista, porque si no es realista no lo va a poder cumplir por más malabarismo que haga. Evidentemente vos no vas a poder hacer un edificio con $500 o $500, ¿no es cierto? De la misma manera que no podrías hacer un edificio en 2 minutos, necesitas un tiempo para hacer las cosas. Una vez que el presupuesto está realísticamente confeccionado y es factible de ser llevado a cabo, entonces, vos metodológicamente te podés ayudar con una herramienta como el Project o similar para poder gestionarlo día a día. Y esto es solo la parte de costos, pero la parte de costos no es lo único que hay que lograr, porque cualquier descuido en la gestión de las otras rubros, por ejemplo en los riesgos, va a incidir directamente en los costos. Si vos decís, bueno, yo tengo que gastar tanto, fenómeno, y no le presto atención, no sé qué decirte ahora, que puede llover. Y se me puede parar un día la obra o puedo tener pérdida de material o lo que fuera. Si vos no tenés en cuenta eso, te puede llegar a pasar y vas a tener incidencia en los costos porque te va a terminar costando todo más, porque los atrasos son sobre costos y el scrap o desperdicio de material es sobre costo. Y no sé, si un día vos tenés que no podés trabajar porque llovió y no pueden venir los pintores en la obra, lo que fuera, vos ese día a lo mejor lo tenés que pagar y tenés que seguir pagando alquiler y demás gastos fijos, y eso es un sobrecosto. Entonces, a la hora de planificar hay que tener en cuenta muchas variables que, si vos las planificás mejor, vas a terminar ahorrando costos. Se dice que quien falla en planificar, planifica para fallar. Entonces, nosotros decimos que es muy importante gestionar bien el proyecto, y los costos van a ser digamos, poder cumplir con los costos va a ser una consecuencia de esto. Ahora vos me dirás, bueno, pero mirá, en Argentina, mirá la inflación que tenemos. ¿Cómo podemos? Bueno, no, justamente, sabiendo este contexto,
Parte de tu gestión de proyectos es tener esto en cuenta y gestionar de manera tal que vos puedas ir llevando adelante el presupuesto y cumplirlo. Porque no gestionarlo sería decir, bueno, tengo tanta plata, empiezo a trabajar y cuando llega el momento no te va a alcanzar ni para un café. En ese sentido, una buena gestión metodológica de proyectos y una herramienta apta como es el Project, que es especial, Project o similar, como es especial para manejar los costos de un proyecto, van a hacer que vos lo puedas lograr. Pero ojo, es más importante todavía manejar la comunicación con las personas, manejar a los involucrados, manejar la relación con los proveedores, que si no si se rompe la cadena de provisión, esto te va a aumentar los costos. Bueno, Sí, perdón. ahí era mi segunda pregunta, justamente. Sí. En un momento vos hablaste que para nosotros el director de proyecto suele ser el jefe de obra, suele ser en Sí, una obra correcto. de envergadura mediana, ¿no? Ya si nos Sí. vamos a decir etapa, probablemente tengas una figura de director de proyecto Sí. como tal. Pero el jefe de obra, ¿qué hace de jefe, de director de proyecto? Yo veo, tal cual lo dijiste vos, o que tenés el jefe de obra que suele estar enfrascado en su computadora, en el obrador, en el project, o el jefe de obra que no maneja en absoluto la herramienta project, que tiene Sí. una planificación ahí medio diluida en su cabeza, que sabe que primero va el 1 y después va el 2, y que contrata a un especialista para que le haga, vení y haceme el project, me junto cada 15 Sí. días, actualizo. Sí. Vos estás haciendo, y me gusta, mucho hincapié en la comunicación, en el vínculo entre las Sí. personas que llevan adelante y producen aquello que llamamos proyecto. Sin ellas no existiría el producto Sí. proyecto. ¿Cómo crees que debe ser ese balance entre las habilidades blandas del director de proyecto y las habilidades técnicas o de uso de una herramienta concreta llamada software MS Project o cualquier marca? ¿Cómo balanceamos eso? Bueno, es una pregunta difícil también, voy a tratar de contestarla. Lo más importante que tiene que tener un director de proyectos, que tiene que saber un director de proyectos, es gestionar proyectos. Mirá a dónde voy a llegar. Es preferible que el director de proyectos no sepa nada de una obra, llegado el caso, que lo contraten para gestionar la obra. Por supuesto, si no sabe nada de la obra no puede ir adelante. Tiene que tener al director de obra al lado todo el tiempo. Pero a veces hay directores de obra que no saben gestionar proyectos y eso es peor. Porque que vos conozcas toda la parte técnica de tu obra, seas un excelente, no sé, carpintero o maestro mayor de obra, o arquitecto, constructor, o como lo quieras llamar, si vos construís, porque sabés toda la parte técnica a la perfección, pero no sabés manejar un presupuesto, no sabés manejar la relación con todos los stakeholders, no sabés manejar los riesgos, etcétera, etcétera, y vas a tener más de un problema digamos, en la duración del proyecto. Entonces, lo que te dice el PMI, que es el Project Management Institute, donde estudiamos los Project Managers, los PMP, los Project Manager Professionals, es esto. Lo importante es que uno sepa gestionar proyectos, porque lo otro, la parte técnica, quien hace la parte técnica se lo llama el Project Champion, no el Project Manager. La parte técnica es un complemento. Entonces, muchas veces encontrás que los dos roles los tiene una misma persona, pero llegado el caso, dos personas distintas podrían tener gestionar el proyecto de esta Normal. manera, colaborar. Voy a dar un ejemplo. No vamos a dar nombres ni nada. A un project manager lo llamaron para hacer un quirófano. Unos quirófanos en una conocida prepaga. Una clínica muy grande. El project manager este no tenía idea de lo que era un quirófano. No era médico, nada. Le tuvieron que explicar que hay que dejar un lugarcito al costado de la puerta para que pasen las manijas de la camilla cuando entra, porque no tenían ni idea de eso. Las personas que lo contrataron, evidentemente sabían todo esto. No necesitaban traer a uno que no tenía idea de nada para que les gestione el proyecto. ¿Y por qué lo contrataron? Porque habían hecho varios quirófanos antes y tardaban 6 meses más, gastaban el triple de lo que tenían que tardar y se olvidaban cosas, no salían bien, había problemas así, problemas allá. Y estos quirófanos, esta serie de quirófanos vecinos salieron perfectos. ¿Y cómo se logró? Siendo que la persona que gestionó el proyecto no tenía la más mínima idea de cómo se hacía un quirófano. Como se dice vulgarmente, le ponían un plan y un quirófano, le ponía dulce leche al quirófano. Y bueno, ¿y cómo lo logró? Porque estuvo trabajando palmo a palmo con la persona que sería lo que vos llamás el director de obra, que tenía un gran manejo técnico, por ahí era un médico, digamos, gran manejo técnico, pero no conocía la gestión del proyecto. Entonces decimos siempre en la jerga nuestra que dos rengos juntos pueden ganar una maratón. Atás la pierna de uno con la pierna de otro y
y Lo así se importante genera. es tener coordinada la renguera en todo caso. Sí, coordinar bien, hay que trabajar en equipo, palmo a palmo. Lo ideal sería, ya sabemos, pero lo mejor es el enemigo de lo bueno. Lo ideal sería que la misma persona haga todo. Por eso instamos a los directores de obra que estudien gestión de proyectos, que se capaciten en gestión de proyectos, no solo en el manejo de una herramienta como Project o similar, de un PIMIS que se llama Project Management Information System, de una herramienta de software para gestionar proyectos, sino también en lo que es la cultura de la gestión de proyectos moderna. Cómo se gestionan los recursos humanos, cómo se gestiona la calidad, cómo se gestiona los riesgos, los proveedores, y bueno, los costos, el cronograma y el alcance, es decir, las tareas que hay que hacer, que suelen ser el desvelo de todo director de obra, tienen que salir como consecuencia del otro. Decimos también vulgarmente que el equipo gana porque juega bien. Si el equipo juega bien, juega bien, juega bien, seguro va a terminar ganando. Eso es lo que decimos vulgarmente. Hay que hacer las cosas by the book metodológicamente y parte de esto, muchos me dirán, ah, bueno, y si después viene un terremoto, un ciclón, lo que sea, bueno, para eso está la gestión de riesgos dentro de la metodología. Entonces, nosotros instamos, seguí la metodología, aplicá todo metodológicamente, dentro de lo que es la metodología vas a tener la gestión de imprevistos y de riesgos, y bueno, y vas a poder llevar adelante todo sin el mayor problema. La metodología incluye, Incluso, sí, perdón, incluye, sí, termina, sí, dale. perdóname. Incluye también lo que es la gestión de cambios. El change management, que ya habrás escuchado nombrar, que se habla tanto, es que, bueno, evidentemente, si algo se planificó mal o cambió el contexto demasiado y habíamos previsto un 100% de inflación y hubo un 200%, y bueno, vamos a tener que cambiar las expectativas, represupuestar ese tipo de cosas. Pero bueno, no hacer nada, o sea, gestionar sin tener una metodología es muchísimo peor. Seguramente te va a pasar por arriba todo. Cualquier problema Presumiendo que que no haya venga no lo vas a respuestas, poder claro. gestionar. O sea, claramente, por un lado, cualquier colectivo te va a dejar bien o cualquier viento te va a ayudar. No Exacto. vas a ser, digamos, lo peor que le puede pasar a un jefe de obra, ahí, para que el mundo de la construcción no se entienda mejor, ¿no? Director de obra es un rol específico de él que firma, digamos, como director de obra, no necesariamente es el que gestiona el proyecto, porque el proyecto suele estar más del lado de la constructora, aunque en algunos tipos de obras, ya lo saben nuestros oyentes, el director de obra puede hacer un poco de todo porque el código se los está permitiendo. Pero igual, para el caso, arquitecto, arquitecta, ingeniero, ingeniera, vas a dedicar tu vida profesional en muchísimos casos a gestionar obras. Porque está en las encuestas que manejamos, que digamos, el rol de proyectista, artista que diseña el aeropuerto de no sé dónde, es uno cada 1.500 egresados. Entonces, te va a tocar gestionar obras, que puede ser desde el baño de la tía hasta un aeropuerto o Yaciretá o, no sé, una central hidroeléctrica. Capacitate en gestión de proyectos. La gestión de proyectos es una disciplina que viene a complementar muy bien la profesión vinculada a arquitectura y ingeniería civil o ingenierías en general, ¿no? Y en el fondo, mirá, nosotros con la escuela de gestión venimos haciendo junto al PMI de Buenos Aires hace ya como 10 años, me parece, los cursos vinculados a educación en Project Management para adolescentes. Damos para chicos de quinto año y para chicos de último año de la Muy facultad bien. el curso de gestión de proyectos muy básico, donde vemos la disciplina muy por arriba, pero abrimos, digamos, la mente a algunos conceptos claves que al profesional de la construcción le van a servir. Incluso subrayaría, ojo, porque uno puede decir, yo no quiero, Sebastián, Marcelo, no me hables de metodología, me parece que es muy rígido, que yo soy más creativo. Ok, vos sos creativo. Bueno, no te gusta la palabra metodología, te la cambio por. Estas son las mejores prácticas. Es decir, hay un grupo de gente que está validado que esto le funcionó. Probablemente vos, a la persona que nos está cuestionando la palabra metodología, probablemente vos participás del género humano, sos miembro de la especie, y estas buenas prácticas también te van a caber como le están entrando un montón de seres humanos, ¿no? Que se dedican a esto. Porque a veces hay Correcto. como un desmedro de lo metodológico en pos de la creatividad. Y me parece que por algo también se llama disciplina, ¿no? Porque tiene un paso a paso y sabemos qué funciona y sabemos qué no funciona tanto. Ahí te hago un par de bemoles. Primero, yo no soy abogado, pero no me acuerdo el número de la ley ni nada.
Pero ya el Estado argentino, para lo que son proyectos grandes, no sé, ya si le está por decirte algún proyecto de los grandes que hace el Estado, exige que los quienes se presentan a la licitación, los licitantes, incluyan en su oferta un Project Manager certificado por el PMI. Es decir, no te puedes presentar una licitación si no tenés un proyecto, no decís, tal persona se va a hacer cargo de la gestión del proyecto, que es una persona certificada con el currículum y todo. Porque ya han entendido en el Estado que no se puede gestionar un proyecto si no tiene esta metodología atrás, un proyecto grande. Ahora, por el otro lado, pero no sé si se aplica tanto al caso de obra, aunque sí lo podemos, ahora te voy a dar un ejemplo que sí se aplica, en general no, pero te voy a dar uno que sí, existen también lo llaman las metodologías ágiles de gestión de proyectos. Es decir, bueno, no seamos tan rígidos, vamos viendo. Bueno, eso así dicho en dos palabras son las metodologías ágiles. Pero eso se aplica a casos chicos donde vos vas viendo el día a día, donde vos podés seguir, no tenés un horizonte bien claro de cómo van a evolucionar las cosas, etc. Podría ser, por ejemplo, el caso de una metodología ágil donde un arquitecto va a la casa de un cliente a decorarle la casa o a reformarle la casa. Entonces el cliente le va diciendo qué es lo que quiere que haga, no sabe bien lo que quiere, más o menos le va diciendo, más o menos van viendo. Le va diciendo, empecemos hoy por esta habitación y no por esta otra. Quizás el arquitecto en su metodología interna hubiera empezado por la habitación A y el cliente prefiere que esté primero lista la B porque tiene que recibir visitas apenas esté lista. Y así siguiendo, entonces este tipo de ejemplos donde el cliente no tiene bien claro lo que necesita, las cosas no están muy claras, el contexto se va viendo cómo avanza, se puede hacer con lo que se llaman las metodologías ágiles, que no son tan rígidas. Pero son metodologías también, entonces no son cualquier cosa, son metodologías también, algo de rigidez tienen. O Raúl, quizás para un proyecto bueno, te iba a decir. grande, sí, perdón. Te iba a decir, Marcelo, con Raúl algo charlamos la vez pasada, también en el programa radio, pero vamos a hacer un próximo programa radio con vos para hablar de ágiles en particular, porque dentro de construcción están como medio desconocidas y cuando hablamos de esto la gente se cree que ágiles es sinónimo de rápido, nada más. No, no, no es Entonces, así. sino, claro, bueno, pero viste el engaño del lenguaje. No sé, tal cual yo avisé antes de grabar. Nos está avisando Gustavo que estamos fuera de tiempo ya. Te Ah, quiero agradecer muchísimo esta bueno. charla. La verdad creo que aprovechamos muy bien el tiempo y que los que nos están mirando ahora o nos van a mirar después en las redes, de paso Bueno, hago, muy bien. digamos, el recordatorio que se suscriban a nuestros canales para que estén al tanto de cada cosa que subimos, la van a aprovechar y van a poder sacar varios conceptos y también van a poder conocer a un profe que no había estado todavía en la radio, que trabaja con nosotros en la escuela y que, bueno, nos pueden llamar para cursos, para charlas, para encuentros ¿Me con están viendo? ¿Está alumnos. saliendo a mi cara en la entrevista? Sí, obviamente, sí. Oh, Está lo saliendo tu siento por cara. ustedes, ¿eh? Bueno, encantado por mi parte y espero me convoquen para otra charla para hablar de unos De minutos de ágiles. metodologías ágiles específicamente. Exactamente. Vamos a Tengo hacer un mucha programa tela para de cortar ágiles. de eso también. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Y recuerden suscribirse.